Cuando niño tenía el sueño de conocer a sus padres. Pues cuando tenía 3 años con sus tíos lo dejaron por venirse para el norte para un futuro buscarle. Así va pasando el tiempo y al estudio le fue dando. No era el mejor alumno, pero tenía que seguirle. Comenzó a ponerse metas para salir adelante. A puchones, pero me hice médico veterinario. Y por no tener dinero no ejercí mi profesión. La realidad era obvia, otro rumbo iba a buscarme. Una mañana nublada me despedí de mis tíos y me fui para el otro lado. Se me concedió aquel sueño que tenía desde niño de conocer a mis padres. Pues aunque a veces hablaban también por videollamada, sus consejos me faltaban. Vida y a Diosito en verdad les agradezco. He llenado ese vacío y cuento con 3 hermanas que no había conocido y ahora ya pude abrazarlas. A una persona agradezco, nunca olvido sus consejos. Fue mi abuelo José Acosta, que aunque se encuentre en el cielo, sabe que nunca lo olvido y lo mucho que lo quiero. Hoy radico aquí en Virginia, en los Estados Unidos. No pierdo las esperanzas, las de regresar al rancho. Estoy comprando animales, pues lo mío es el ganado. Yo soy Alejandro Acosta, me conocen como el Chacho. Sé que a algunos no les caigo. Es cosa que no me importa, está en la familia y detalles, y somos la misma sangre. Un libro traigo tatuado, sus hojas están en blanco. He borrado mi pasado.